Cinismo e hipocresía caracterizan al gobierno colombiano al declarar mediante su cancillería supuesta preocupación ante las recientes operaciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el estado Apure. Es necesario destacar que fueron operaciones realizadas en el marco del ejercicio de la defensa de la soberanía nacional para evitar la incursión y desestabilización que puedan ejecutar grupos criminales procedentes de Colombia. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en permanente vigilancia del territorio y en virtud de la defensa integral de la nación, ejecuta con éxito operaciones militares contra campamentos ilegales de grupos armados colombianos para proteger a la población de los flagelos como el narcotráfico, secuestro y extorsión, que son formas de violencia sistemática que provienen de Colombia. El gobierno colombiano abandona las fronteras para permitir el desenvolvimiento de grupos ilegales en la zona, lo cual el pueblo venezolano rechaza contundentemente, reiterando absoluto respaldo a su Fuerza Armada Nacional Bolivariana para garantizar de manera efectiva la paz. Por ello, cualquier acción que pretenda ir en contra de este principio recibirá una reacción contundente.